Hola, buenos días, un tercer vídeo para acabar con la presentación de la evolución económica, social y cultural de España en la época franquista. Ya hemos evocado la España del Hombre en los años 40, la España del crecimiento de los años 50 y 60, y ahora vamos a acabar con el franquismo final, el de los años. 70, pues de los primeros años 70. ¿Cómo podemos describir España en aquel momento? Bueno, primero es una se ha vuelto una sociedad de consumo. Podemos decir que desde 1973 España eh, ya es un país industrial avanzado. Y España en estos años entra de verdad en la sociedad de consumo. El aumento de los salarios permite dedicar una parte cada vez más importante del presupuesto familiar a algo más que uh, la comida, a algo más que la vivienda. Ahora es posible también uh, dedicar su dinero a la educación, a los ocios. Uh, pues, como el deporte, a la cultura y también uh, beneficiarse de la comodidad uh, moderna uh, en la casa con, por ejemplo, uh, el frigorífico, la lavadora, el, el teléfono, el televisor y el elemento símbolo de esta evolución de esta nueva prosperidad, el coche SEAT 600. El coche SEAT 600 en efecto es el elemento uh, muy, más simbólico y por eso está presente en, esta, en este dibujo humorístico que evoca el turismo en España uh, y el hecho de que pues, los turistas buscan en España vacaciones baratas, y también algo típico, uh, y al parecer la pobreza es algo típico. Así que un turista que parece inglés está uh, tomando fotografías, y aquí pues de un, uh, de un español muy pobre. Y a la izquierda pues aparece otro español con un coche 600 y que parece decir que uh, un año antes pues era tan miserable como el hombre de la derecha y eso sería pues eso sería la imagen misma del, del milagro español del crecimiento muy rápido del país así que bueno este, este coche es de verdad todo un símbolo aquí está el verdadero coche y aquí está el coche en situación uh, de pues un español que uh, seguramente se va de vacaciones con sus maletas Podemos precisar también que uh, España pues, se vuelve una sociedad de consumo y que progresa la protección social, uh, que España continúa evolucionando hacia un verdadero estado del bienestar. En efecto, en 1963 uh, se aprobó la Ley de Bases de la Seguridad Social. Es una ley que um, debe incorporar a la totalidad de la población activa a la seguridad social uh, y de hecho en 1975 el uh, 84% de la población uh, se beneficia de la seguridad social a nivel más global a nivel económico españa pues es un país desarrollado y un país uh, afectado como sus vecinos por la crisis del petróleo y por la recesión a partir de 1975. En efecto, lo que pasa es que con las dos crisis del petróleo el precio del crudo aumentó, aumentó mucho y eso tiene conse consecuencias serias en la economía española porque uh, la consecuencia es que el desequilibrio de la balanza comercial empeora eh, con el precio creciente del petróleo que España tiene que importar. De la misma forma, este aumento de precio del petróleo eh, desata la inflación que alcanza un 20% al año y la industria sufre un aumento de los costes de producción y por eso crece el paro. En paralelo ya sabemos que los españoles eh, en la época franquista se eh, exilian, emigran a países vecinos para eh, ganar mejor sueldos, mejores sueldos y eh, el problema es que eh, en los países vecinos como en España la crisis se desata, el paro aumenta. Y eso tiene una consecuencia, es que la inmigración española no solo se hunde, sino que los inmigrantes regresan. Así que la situación económica del país cambia, ya no puede contar con la remesa de los inmigrantes, porque estos inmigrantes desempleados regresan y aumenta aún más el paro en España situación pues difícil eh, que necesitará una solución eh, una solución que eh, los políticos eh, buscaron eh, en el momento de la transición a nivel cultural españa eh, en estos años 70 en los últimos años del franquismo conoce una apertura limitada eh, una apertura que, que vemos aquí con esta, esta obra de arte de los, de los españoles que se llaman Equipo, Equipo Crónica. Es un, una obra que muestra una pintura, una pintura encerrada en papel, pero se nota que el papel empieza a romperse y seguro que es una manera de decir que. La, la presión de la dictadura está cambiando. De la misma forma, aquí tenemos otra obra del equipo Rónica, se llama El intruso y uh, pues se inspira, por supuesto, de la pintura de Picasso, El Guernica, pero introduce en esta obra un personaje que uh, es un personaje de Tebeo, de la época franquista, que se llama El Guerrero del Antifaz. Eh, será una manera de criticar el franquismo, de eh, mostrar cuál es el responsable de esa matanza de Guernica, es decir, pues eh, los franquistas. Aquí tenemos los dos artistas de Equipo Crónica, eh, que son artistas famosos de la, de la época, que han hecho también esta pintura que es interesante porque pues se inspira de la cultura, de la tradición española, eh, con, la, con una alusión evidente a la pintura de Velázquez, Las Meninas. Aquí están Las Meninas, aquí está también eh, su, el autor, eh, Velázquez, a la izquierda. Pero podemos también ver en el fondo, a la derecha, los dos artistas eh, que se llaman Equipo Crónica podemos notar que la escena se ubica no en el palacio real, sino en un piso moderno de la época precisamente de, de estos años 70 de la sociedad de consumo. Pero cuidado, que con todo eso podríamos pensar en una gran libertad en los últimos, los últimos años del franquismo, pero eso no es verdad. En efecto, la censura sigue muy presente. Lo vemos con esta película estrenada en 1971. Se trata de un James Bond y aquí podemos ver la, el cartel, uh, el cartel de, ori de origen, el cartel original. Un cartel uh, censurado en España, uh, modificado uh, en España, como lo vemos aquí. Pues otra vez la desnudez femenina es un problema para la censura eh, franquista y por eso se nota que eh, vistieron a las dos mujeres que no están en, eh, en un traje de baño como en, la, en el cartel eh, internacional. De otra manera, el poder consciente de cierto fracaso de la cultura oficial, eh, favorece una cultura de masas, una cultura de masas que permite eh, ocupar a la población y mantenerla alejada de influencias culturales extranjeras más peligrosas. Eh, se trata de una cultura de masas que se quiere típicamente española con la corrida, con los partidos de fútbol uh, y también pues con las, las películas la radio. Um, además la represión uh, sigue muy presente es lo que vemos aquí. Uh, a la derecha tenemos un cartel que uh, evoca los últimos fusilamientos de Franco ya que uh, los últimos muertos, los últimos ejecutados, Uh, lo fueron uh, en 1975, y ya sabéis que el último documento firmado por Franco en su vida fue una, uh, fue una, uh, una condena a muerte. A la izquierda vemos un, un fragmento de, de Tebeo de Carlos Jiménez que ya conocéis. Y uh, aquí podemos uh, ver lo que pasa en el País Vasco en 1970-77, uh, manifestaciones de, de identidad regional, de, hasta de independencia, uh, reprimida uh, con violencia, y eso muestra pues, que uh, esta, esta represión pues, sigue muy presente en aquellos años. Podríamos precisar además que a pesar de los valores de orden, tradición, autoridad, difundidos por la dictadura, una cultura liberal y democrática eh, sigue presente en muchas familias. Pues es una forma de secreto de familia, pero los valores de la República, los valores de izquierda, eh, se difunden. Y me parece que así se puede explicar en el momento de la gran manifestación eh, comunista eh, después de la matanza de Atocha. Eh, así podemos entender que tanta gente eh, esté presente en aquel momento, eh, que haya en Madrid eh, tantas personas que acuden al entierro de abogados laboralistas. Laboristas trabajando al servicio más o menos del Partido Comunista clandestino y uh, abogados que defendían frecuentemente a uh, sindicalistas uh, de, uh, comisiones, de comisiones soberanas, por ejemplo. Pues entonces esta, existe una resistencia familiar, popular a la dictadura, algo que explica también uh, la transición. Política que se produce uh, después de la muerte de Franco. Uh, con esto, España entra en un periodo de democracia, sigue modernizándose, lo que veremos en el vídeo que viene. Pero se acabó la misa por hoy. Gracias.